Bueno, estamos calentando agüita para unos buenos mates y arrancamos una nueva aventura. Vamos arriba. Buen día, gente, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. Bienvenido a un nuevo video para el canal, bienvenido a Pesca Extrema. Bueno, otro día más de pesca. Miren dónde estamos en la represa de Palmar, andamos buscando los dorados. Y bueno, como siempre, le vamos a ir compartiendo todo lo que vaya pasando. Espero que les guste, no olviden de suscribirse y dejar su me gusta. Sin más nada que decir, vamos a darle. Bueno, gente, doradillo de corredera. Vamos a abrir. Se soltó. Ah. Estaba lindo. Bueno. Miren, gente. Está lindo. Y está lindo. Mete un doblete, dale, Mauri. ¡Oh, está lindo el doradillo! Miren, gente. Miren qué lindo, gente. Mirá con él, comparado con el equipito, amor. Ajá. Buenas noches. Así arrancamos la mañana, ¿eh, locura? Así arrancamos la. Bueno. Son complicados para el tema de la manipulación. Pero siempre tratamos de lo mejor posible cuidarlo. Mirá el triple, mirá cómo comió Mauri el señuelo ahí. Mirá lo que es eso, mirá los colores de eso. La sí. Cola, mirá, enfocale la cola ahí, mirá. Qué impresionante vos. Y estoy buscando la pinza. Sacamos el triple. Ojo, el señuelo, Mauri. Una fotito y al agua. Bueno, Mauri. Mirá qué lindo doradillo. Ya es tirando doradito, ¿no? Mirá. Buen puerto. Se va el agua como corresponde. Vamos a oxigenarlo un poquito. Están con una vitalidad bárbara. Están cazando ahí en las correderas. Es tirar pasada. Tirás pasado el señuelo. Cuando venís recogiendo, te ataca. Y bueno, esperemos compartir alguna captura más como esta. Que se sigan dando. Que se vaya. Vamos arriba, mi rey. Seguimos. Bueno, gente, acabamos de volver a aquel. Mauricio pincha otro doradillo muy lindo, gente. Ahí pelea más porque se metió en la corredera, Mauri. Acá, Mauri. Oh, grande este. Ay. Miren qué, qué dorado, gente. Oh. Qué divino. Agarralo del boa grip. Bueno, gente. Miren el dorado que acaba de sacar Mauricio ahí. Un hermoso ejemplar. La verdad que estas son las cosas lindas que siempre Palmar tiene reservado para el pescador, ¿no? Qué hermosa la represa, gente. Bueno, ¿se va Mauri? Vamos arriba, che. Vamos, que se vaya a seguir creciendo. Y está con todo. Todas las pilas. Todas las pilas. Miren bueno. Cómo se va. Gracias. ¿Se va? Se va, se va. Vamos, vamos. ¿Se quiere ir? ¿Y tú lo dices? ¡Jujujujuj!
Miren quién anda acá, gente. Vamos a darle con todo, gente. Vamos arriba, Alexi, vamos. Bueno, gente, uno más para el cuaderno. ¡Salte! Otro más. Mirá, justito. Miren, gente, hermoso veradillo ahí de corredera. Miren qué lindo. Están cazando ahí en esas correderas, como les comentaba antes, y es tirar ahí en superficie y salen como un torpedo, gente. Qué vitalidad que tiene. Bueno, ya lo vamos a dejar que se vaya. Andate, loquito, dale. Hasta la próxima. Bueno, gente. ¡Salte! Un poco, ¿eh? Ahora lo de la linga nomás. No importa, no importa. Si va, no importa. Salió el. Mirá cómo muerde la piedra, vos. Bueno, gente. Uno más que sale. Qué espectáculo, qué belleza, qué lindo animal. Vos. Miren lo que son. Están muy lindos. Bueno, se va el agua, gente. Uno más. Todos muy lindos. Miren, miren lo que es, ¿no? Están muy, pero muy lindos. Y bueno, se van al agua. Está mordiendo el bogavril, miren. Dale, mi rey. Quedó cansado de la pelea, che. Dale. Váyase. Qué lindo. Estuvo lindo, de mañana estuvo lindo. Estuvo lindo. Bueno, gente, nos encontramos acá con un seguidor del canal, miren. ¿Qué tal? Fabián es mi nombre, un seguidor del canal. La verdad, unos contenidos muy buenos, sí. Y acá viene llegando el intratable de las Tojas. El intratable de las Tojas, acá andamos. Todo bien, Fabián. Están cazando acá de frente a nosotros, gente. Vamos a ver si podemos grabar un pique en vivo acá. ¡Se escapó! ¡Ah! ¡Qué lástima! Bueno, gente, se me acaba de ir uno lindo, con paciente. Acá tenemos el paciente. La verdad que estaba lindito. Es amarillo, como vos decías. Bueno, gente. Miren. Mauricio tiene uno allá. Tráelo, Mauricio, así lo mostramos. Miren, a ver si les puedo grabar un pique en vivo acá.
Ahí viene Mauricio, por mientras tanto va a traer el doradito. Les quiero mostrar cómo atacan en superficie, gente. Qué cosa más linda ver a los dorados cazar en superficie. Bueno, Mauri, felicitaciones ahí por el doradito. Bueno, se va al agua. Y se hace mal, quiso ir solo. Auto de evolución casi. Bueno. Miren qué lindo, gente. ¿Se va? Vamos arriba. Mira cómo sale. ¡Ah! Una vitalidad esos doradillos. Tremenda. Miren cómo cazan ahí, gente. Miren. ¡Oye! Justito le había pasado por ahí, señor. Está penita agarrado, creo. Bueno, gente, fue cortar. Corté el video. Y atacó el doradillo. Miren, gente. Una vitalidad. Mirá lo que es eso. Qué lindo. Ah, loquito, está que te vamos a soltar. Qué cosa más linda, gente. Ya se va al agua. ¡Ah! Mirá. Vení, Mauri, ayúdame. Voy. Miren, gente. Vos. Ay, aparte te lo saltaste bien, saltabro, pues. Hay que cortar, pero vamos a sacarle el dorado, pará. Miren, gente, cosa que pasa, un accidente. Miren cómo está ahí metido, gente. Vamos a ver si lo podemos sacar ahora. No, que va a salir. Miren, gente, miren cómo está. Está pronto. Corón. Que sangre. Y a lavar bien. Complicado para el tema de la manipulación. Bueno, gente, después de la tormenta salió el sol. Ya está, acá estamos, miren. Cubrita, me salvé de que mi compañero, mi amigo, quería hacerme un cortecito ahí. Me dice, te da un corte y ya está, me dice. Sacamos el anzuelo. Le digo, no, pará. Siempre, recomendación, siempre andar con un alicate. Y bueno, allá tenemos a Mauricio con un doradillo. Qué espectáculo, gente. El Boabarí, Mauri. ¿Va a pasar el mismo accidente? Sí, no. Una vez, sí. Dos, no. Ya está. ¿Dónde lo bajaste? Está ahí, en el fondo. Pincita. Toma, no te arriesgues. No arriesgamos más nosotros. Dorado número 48. Que se va al agua. Bueno, Mauri, vamos arriba. Liberación. Está como muerde el boga. Después de seguir. Mauri tiene otro más allá, gente. Ven ahí, Mauri. Se soltó justito. Ya está, cuenta. Tranqui. Con el señor que me lo clavó en los dedos. Le puse el triple de nuevo, mirá. Le puse el triple, está sacando dorado acá. Vamos. Está de la boca y al lomo ahora. Buenas noches. Otro doradillo más, gente. Miren qué lindo.
Este va dedicado para toda la gente ahí que hace el aguante. Vamos arriba. Miren cómo se va, gente. Vamos, dale, loquito. Jajaja, qué lindo. Este es más lindito que otro. Ah, está robado, por eso pelea más, mirá. Sí. ¿Va para arriba cómo? Ahí se soltó. Bueno, vamos arriba, seguimos. Gente, les quiero grabar un pique en vivo, pero ponés a grabar y es matemático. No atacan. Vamos a ver si ahora ataca. Vamos, con fe. Con fe que ahora sale. Ahí está, a ver, ahí le erró. Ahí lo tengo, a ver si le salió. Era ahí su chiquito, era ese, gente. Ay, se soltó ahí, vos. El astio. Y bueno, quedó grabado igual. Vamos arriba. Bueno, Mauri, ¿uno más? Otro más, otro más. No es tan grande, pero está. Este, pero... quiero dedicarle para Ezequiel, mi hijo. Bueno, a ver cuándo venís con papá a agarrar esto. Mirá qué lindo doradillo. Un beso grande ahí para Ezequiel. Vamos arriba, Mauri. Arriba. Se va el agua. Se va. Como corresponde. Se va. Mira ese cómo se va, mira. ¡Ah, qué lindo! Bueno, gente, ahí Mauricio nuevamente con otro doradillo, el Mauri. Lindo doradillo aparte. Mirá. Bueno. Van saliendo uno tras otro, bien prendido. El Mauri lo está sacando con un anzuelo offset, con una goma. Ahí está, y bueno, pelota, ya, me la tiene. Ya se va al agua como corresponde. Bueno, Mauri, bueno. Seguimos la tarde. ¡Oh, oh, Justito! Se fue Justito. Y bueno. Seguimos la tarde a puro doradillo. Palo y palo esto. Palo y palo, ¿eh? Bueno, vamos arriba que se va el otro, vamos, vamos. ¡Ay! Atacó. Dos ataques, vos, y le robo los dos. ¿Y compañero? ¿Cómo está la cosa? Te voy a dejar un pegotín de regalo del canal. Te lo dejo allí, querés, así no salí. Te lo dejo allí, arriba del organizador ahí. Eso te iba a preguntar hoy a ver para qué grababa. Tenemos un canal de YouTube. Ah, está pelado. Sí, es de pesca, viste. Andamos por todos lados pescando. Buenazo. Con esta imagen me voy despidiendo. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado el contenido. No olviden de suscribirse, de dejar un me gusta, de compartir si quiere compartir, que me ayudaría un montón. Y bueno, como siempre les digo, espero que anden todos bien y nos vemos en el próximo video, gente. Hasta la próxima. Hasta luego.